Hemos hecho un gran trabajo para conocer el sistema hidrotermal de todo el complejo del Teide, es decir, incluyendo también las calderas. Y bueno, ese trabajo nos ha permitido de identificar la extensión lateral del sistema hidrotermal del Teide. Lo que estamos desarrollando ahora en el Teide es un poco la continuación natural de un proyecto que se desarrolló entre 2007 y 2011, un proyecto de gran envergadura de medida del potencial espontáneo en toda la zona de la caldera de Las Cañadas, el edificio del Teide y el edificio de Pico Viejo. Y con este proyecto de medida de potencial espontáneo se pretendía caracterizar a gran escala el sistema hidrotermal del centro de la isla y los límites estructurales que controlan la circulación de fluidos. Este volcán tiene como particularidad de no tener un sistema redondo como en los otros volcanes, pero es un sistema que está muy alargado, es decir, que tiene como dimensión 7 kilómetros por 3. Bueno, la razón de esto es muy sencilla, es que no solo tenemos como punta de salida del magma el cono del Teide que vemos aquí, pero también por detrás del Teide tenemos la boca, el cráter del Pico Viejo. Y eso nos da una extensión del sistema hidrotermal que es alargada en esta dirección. Hemos definido en la parte alta del volcán tres zonas muy interesantes donde vamos a trabajar, y esto hace parte directamente del proyecto Multiteide. Estamos realizando la tercera campaña dentro del proyecto Multiteide, que es un proyecto que pretende caracterizar la actividad del Teide mediante una serie de técnicas geofísicas: sísmica, geodesia con GPS, magnetometría, y lo que estamos haciendo nosotros, que son campañas de campo de medida de temperatura del suelo, flujo de CO2 difuso del suelo y potencial espontáneo. Las campañas de campo lo que pretenden es estudiar el sistema hidrotermal del Teide, que tiene su expresión en varias zonas de fumarolas y de alteración hidrotermal, y es importante seguir la actividad hidrotermal porque es un proxy de la actividad magmática en profundidad. Ahora mismo estamos monitoreando tres zonas de alteración en el cráter del Teide y otras dos zonas más bajas. En esas zonas hacemos un mallado de temperatura y flujo de CO2. Y luego además tenemos un perfil largo donde medimos temperatura, flujo de CO2 y potencial espontáneo, que cruza el cráter del Teide y cruza todo el cono superior del Teide de norte a sur. Y además tenemos otros perfiles pequeños, también en zonas de alteración hidrotermal, de monitoreo de los tres parámetros: potencial espontáneo, temperatura del suelo y flujo de CO2 difuso. Y ahí ya tenemos resultados de anomalías térmicas y anomalías de flujo de CO2. Y de momento vemos pequeñas variaciones entre campaña y campaña, pero hasta que no repitamos todas las campañas no vamos a poder evaluar si estas variaciones son cíclicas debidas a la estacionalidad o nos están indicando otra cosa. Dentro del proyecto Multiteide se han planteado tres campañas anuales para intentar seguir la variación estacional de los diferentes parámetros volcánicos. Y el proyecto dura 2 años y medio, 3, entonces hay planificadas 7 campañas, 7 repeticiones de las mismas medidas. Es importante seguir la actividad hidrotermal porque la actividad hidrotermal lo que produce es una alteración de los materiales volcánicos en el subsuelo, los vuelve más débiles mecánicamente, y entonces hay también peligro de deslizamiento de ladera. De hecho, casi todas las islas volcánicas, y en particular Tenerife, ha sufrido diversos deslizamientos de ladera, y es uno de los riesgos volcánicos que hay que monitorear. El proyecto Multiteide tiene previstas 7 campañas de campo de medida de potencial espontáneo, temperatura del suelo y flujo de CO2 difuso, que se desarrollarán hasta finales de 2018.
De todos modos, como el Instituto Geográfico Nacional es el encargado del monitoreo volcánico, pues previsiblemente se continuarán estas medidas una vez acabado el proyecto.